Ja estem en plena setmana de Nadal i els xiquets i xiquetes ja han redactat les seues cartes al Pare Noel, prontet ho faran també els Reis Mags d'Orient, i volem conèixer què és el que més demanen, què és el que volen tindre baix de l'arbre dins d'uns dies. Per això hem vingut a Todo Juguete Chirivella, una tenda enorme, plena de joguets, i anem a parlar en Flavio Rossignoli, ell és l'encarregat d'esta tenda. Molt bon dia. Benvenidos. Hablábamos fuera de cámaras que este año especialmente, siempre hay un favorito, pero este año especialmente tenemos un juguete estrella que ya no lo van a poder encontrar y que nosotros en exclusiva lo tenemos aquí en Grup Televisión. Todos los años existe ese producto estrella, pero este año, permitidme que os lo presente en concreto, el cerdito en cuestión. Muchos padres lo verán y lo reconocerán y saltarán cuando lo vean porque ha sido muy pedido y lamentablemente no ha habido la posibilidad de satisfacer a todo el mundo. Estamos viendo probablemente la última unidad que tengamos para toda la temporada navideña. Como es un producto muy gracioso, divertido, entretenido y sano, por sobre todo. Sí. Comentábamos también que había, para los que ya se han quedado sin ese cerdito, pues pueden pedir un segundo producto del que hay alguna unidad más, pero tampoco demasiadas. Aunque no apunta al mismo sector, pero algún otro producto como Pokémon nos ha provisto con el probablemente segundo más pedido. El campo de batalla, así en la mochila plegable, ha sido con diferencia también otro de los productos más altamente pedidos en esta temporada. Junto con otros, por supuesto, que se han convertido en clásicos. Las muñecas de las marcas tradicionales hechas en O'Neill, las muñecas Reborn, las muñecas hiperrealistas, continúan siendo un producto destacado, y muchos otros que nos han quedado como costumbres sociales post pandemia, como el juego de mesa y el juego educativo, tanto en los formatos nuevos como en los clásicos que todos recordaremos, el Operación, el Quién es Quién, pues continúan existiendo y continúan siendo muy muy pedidos. Y cada vez se buscan juguetes que permitan interactuar a padres y hijos, porque si es verdad que hace unas décadas no era tan común que los padres, sobre todo digamos el padre, jugara con el niño o con la niña, hoy en día se busca la diversión en familia. De hecho, puedo hasta enseñaros ejemplos de eso y ejemplos que eran impensables tiempo atrás. Juegos de mesa que están diseñados para que los hijos compitan contra los padres en diversos rubros de conocimiento general y de conocimiento mutuo. Absolutamente, la tendencia siempre es ahora que los padres participen de los juegos, participen del juego de los chicos y que se diviertan a la par juntos, que sea un verdadero ejercicio de familia. De tantas cosas que nos ha dejado la pandemia, siempre tratamos de rescatar lo positivo y yo creo que eso es una de esas cosas que merece la pena conservar. Flavio Rossignoli, encargado de Todo Juguete Chirivella, muchísimas gracias por acogernos y por mostrarnos cuáles son las tendencias y los productos estrellas para esta Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy feliz de fiesta para vosotros y aquí estaremos siempre. Feliz Navidad, Flavio. Muchas gracias. Pues así continuem, celebrant el Nadal en Todo Juguete Chirivella, la veritat, una tenda plena de joguets, ens quedem en un somriure, visitant poquet a poquet, a veure què ens demanem nosaltres, perquè estic segur que hem sigut molt bons en Grup Televisió i mos portaran tot el que demanem.